Buenas Después. tardes. Ay, sí. Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Yuri Rubén Canales Rodríguez. Soy especialista en medicina física y rehabilitación y pertenezco al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Cayetano. El día de hoy voy a tratar el tema de detección temprana de parálisis cerebral. Voy a comenzar con este artículo, que es un artículo publicado en el 2017, que es para el diagnóstico preciso y temprano e intervención temprana de parálisis cerebral, donde mencionan que los principales tests o exámenes que tenemos que tener en cuenta en pacientes menores de 5 meses son principalmente tres, que son el estudio de movimientos generales de Prechtl, que tiene un valor predictivo entre 95 y 98% para parálisis cerebral. El estudio de resonancia magnética, que tiene un valor predictivo entre un 80 a 90% para parálisis cerebral. Y el estudio de Hind, que es el test de Hammersmith, que tiene un valor predictivo entre el 95% para parálisis cerebral. Estos tres exámenes tienen una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderada. Entonces son altamente recomendables. También, en cuarto lugar, también recomiendan un test motor estandarizado, que es el test de TIM, que es el test de evaluación de desarrollo del niño. Pero esto lo ponen como condicional debido a que es un nivel de evidencia bajo. En cuanto a las evaluaciones que se recomiendan a partir de los 5 meses, recomiendan igualmente el test de Hammersmith, que ya para esta edad tiene un valor de 90% de valor predictivo para parálisis cerebral. También recomiendan resonancia magnética, también recomiendan estudios estandarizados motores como es el DAISY, que es la evaluación del desarrollo de niños pequeños, el AIMS, que es la escala de movimientos involuntarios anormales. Y entonces recomiendan todos estos tipos de evaluaciones para mayores de 5 meses. Entonces voy a comenzar describiendo qué cosa es el estudio de movimientos generales de Prechtl, debido a que todos tenemos que saber las definiciones de ese estudio, debido a que tiene un alto valor predictivo para diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces, bueno, el creador de estos movimientos generales es el doctor Heinz Prechtl, que es un médico australiano que detectó que los movimientos de los neonatos cambiaban al pasar los meses. Y esto estaba a la par a su desarrollo cerebral. En 1979 detectó que los niños con alto riesgo neurológico no, se movían diferente a niños que no tenían factores de riesgo. Y alrededor de los años 80, con la introducción del ultrasonido, detectaron que los movimientos intraútero iniciaban a partir de la séptima semana, a partir de la novena semana, había movimientos aislados de miembros, había movimientos de hipo, movimientos respiratorios, mo movimientos de bostezo, y que estos posteriormente hacían más complejo mientras que el feto estaba intraútero. Y vieron que pacientes que tenían una disfunción cerebral o una anencefalia tenían alterada la secuencia, su intensidad y el orden de aparición de estos movimientos intraútero. Posteriormente, también el doctor Prechtl hizo estudios donde vieron diferentes patrones normales y otros patrones anormales ya extraútero ya. Y que estos patrones podían, al igual que los patrones intraútero, también darnos una o el estado de una correcta función cerebral. Acá podemos ver dos series de imágenes. Podemos ver que el bebé que está con la letra A, podemos ver que hay diferentes imágenes con diferentes patrones de movimiento. Eso se le llama variabilidad de movimiento. En cambio, con el bebé que está con la letra B, podemos ver que su patrón de movimiento es un patrón de movimiento repetitivo. No hay variabilidad de movimiento. En casi todas las imágenes se ven que son movimientos similares.
Entonces, en este estudio dieron un seguimiento en el transcurso de 2 años a estos dos bebés y vieron de que este paciente, el A, que tenía buena variabilidad de movimiento, movilizaba todos sus cuatro miembros, su tronco y su cabeza, tuvo un desarrollo neurológico normal. En cambio, el bebé con la letra B, que no tenía buena variabilidad de movimiento, que solo movía secuencialmente sus cuatro miembros y con movimientos repetitivos, este paciente tuvo un desenlace de parálisis cerebral espástica. Entonces, voy a proceder a decir los dos etapas que describió el doctor Prechtl, ¿no? Entonces, la primera etapa es movimientos pretérminos y posterior movimientos writing, en la cual hay un movimiento normal y hay tres movimientos anormales, que son el pobre repertorio, el crying synchrony y el movimiento caótico. Y la segunda etapa es un movimiento Figetti, que hay un movimiento normal y hay dos movimientos anormales, que son el movimiento Figetti anormal y el movimiento Figetti negativo, que estos dos se consideran patológicos. También menciona de que los movimientos normales de un bebé normal tenemos que identificar con movimientos que tengan una buena variabilidad, que sean secuenciales, que sean en los cuatro miembros, en el tronco, en la cabeza, y que no tengan un patrón repetitivo, que todos los patrones sean diferentes. También hay que tomar en cuenta la amplitud del movimiento, entonces ahí lo vamos a ver en el rango articular. También la velocidad, si tiene una velocidad alta, una velocidad baja, una velocidad media. Y también, esto es algo muy importante, en que los movimientos tienen que ser fluentes, elegantes, complejos, continuos, rítmicos y en todas las direcciones. Podemos ver primero los movimientos pretérmino, que son... que es parte de los movimientos writing que podemos ver en menores de 38 semanas, que son características similares a los movimientos fetales intraútero, que son generalmente movimientos de gran amplitud, de velocidad moderada, alta, y que por momentos pueden ser normal en esta etapa, movimientos espasmódicos. También tenemos que tomar en cuenta que los muy prematuros o extremadamente prematuros pueden tener movimientos cortos, porque no tienen mucha energía para realizarlos. Entonces no van a tener movimientos grandes ni velocidad de moderada a alta, sino van a tener una menor velocidad y una amplitud menor. Acá podemos ver un ejemplo de un movimiento pretérmino. Podemos ver que mueve primero los miembros inferiores, mueve el tronco, después mueve los miembros superiores, hace pequeños movimientos de cuello, no sigue una secuencia, tiene movimientos variables, su amplitud también, como pueden ver, más en miembros inferiores, son una amplitud amplia con una velocidad moderada, ¿no? Entonces, ese es un paciente que tiene un movimiento pretérmino, que es un movimiento normal, ¿no? A pesar que de repente lo podemos ver que está con vía, que está monitorizado, pero tiene movimientos normales. También podemos ver los movimientos a término, que son los movimientos writing, que estos se ven hasta la sexta a octava semana post término. Entonces, como acá podemos ver en la gráfica, se entrecruza con los movimientos Figetti. Entonces, al momento de hacer las grabaciones o el análisis, generalmente lo tomamos hasta las 5 semanas post término, porque ya entre las 6 y 8ª semana ya nos puede confundir con los movimientos Figetti, porque estos dos se superponen. ¿Cuál es la característica de estos movimientos writing o a término? Son de amplitud baja, moderada, una velocidad baja, moderada, y pueden ser movimientos elípticos. Entonces, acá vamos a ver. El paciente que podemos observar es un paciente que está en incubadora. Tiene movimientos de una amplitud moderada, baja. Movimientos también son de moderados a bajos. Son movimientos variables. Se ve que primero comienza con el miembro inferior derecho, movimiento el miembro inferior izquierdo, de ahí siguen movimientos de brazos, de piernas.
Son movimientos variables, fluidos, generalmente comienzan de forma distal y se vuelven proximales. Son movimientos que acompañan al tronco, movimientos que acompañan al movimiento de cuello. Entonces, ese es un patrón de movimiento normal. De acá comenzamos a los movimientos anormales, que son los movimientos que ya había mencionado, el pobre repertorio, el crane síncrona y el caótico. Vamos a comenzar con el movimiento de pobre repertorio, que son movimientos de secuencia monótona. Tienen una pobre variabilidad, una amplitud disminuida, una velocidad disminuida. Generalmente tiene un valor predictivo para parálisis cerebral bajo y generalmente lo podemos encontrar en diferentes patologías como síndrome de Rett, síndrome de Down, TEA, incluso también pacientes normales. Entonces vamos a ver este bebé. Acá podemos ver que comienza con miembro inferior derecho, de ahí sigue miembro inferior izquierdo, de ahí miembro superior derecho e izquierdo. Es un patrón de movimiento. Todavía sigue con ese patrón y puede un movimiento de temblor, ¿no? Acá termina la fase de movimiento y vamos a ver con qué miembro comienza. Podemos ver que comienza con el miembro inferior derecho, de ahí sigue el izquierdo, y el miembro superior derecho, y de ahí sigue movimiento superior izquierdo, ¿no? Entonces todavía sigue con ese patrón de movimiento. Movimiento de temblor. Y otra vez va a comenzar otro patrón de movimiento, miembro inferior derecho, izquierdo. Un poco de miembro superior izquierdo. Entonces, como pueden ver, su patrón de movimiento es un patrón repetitivo, ¿no? Es un patrón repetitivo, tiene pobre variabilidad, su velocidad generalmente es una velocidad baja, su amplitud también de movimiento, el rango de movimiento es bajo, entonces por eso lo consideramos un pobre repertorio. Otro tipo de movimiento anormal es el movimiento crane synchrony, que son caracterizados por movimientos rígidos, poco variables, sus características de gran amplitud, rápidos, abruptos, espasmódicos, puede estar asociados a tremor. Su patrón característico es de contracción y posterior relajación de los músculos de extremidades o tronco. Esto también lo llaman periodo de on-off. El periodo on es la contracción y el off es la relajación. Este patrón de movimiento sí es dio una buena sensibilidad y especificidad para un diagnóstico posterior de parálisis cerebral espástica. Acá podemos ver este video. Acá está un periodo de contracción y un periodo de relajación. Terminando el periodo de relajación, cambia el patrón de movimiento. Otra vez vamos a ver. Vamos a seguir viendo el patrón de movimiento de este paciente. Acá vemos el periodo de contracción, está en periodo on y periodo de relajación off. Después cambia el patrón de respiratorio del paciente, el paciente comienza a llorar. También este patrón de movimiento se considera por momentos doloroso en el periodo de contracción, en el periodo de on. En cuanto a los movimientos caóticos, que también se considera un movimiento anormal o patológico, son movimientos de cuatro extremidades de gran amplitud que ocurren de orden caótico, como lo dice su nombre. Sin fluencia, sin suavidad, son movimientos abruptos y se pueden observar tanto en la edad pretérmino, en la término o postérmino. Y generalmente son seguidos de los movimientos crane síncrono. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de movimientos. Son movimientos de cuatro extremidades, son movimientos bruscos, son movimientos no fluentes, no son para nada elegantes,
Son movimientos de gran amplitud. Son poco variables. Como su mismo nombre lo dice, son movimientos caóticos, ¿no? Sigamos, y ahora estamos en la etapa Fitchetti, que generalmente es entre la sexta a 20, a 20 semanas post-término. En este caso, como ya le había mencionado, no se prefiere evaluar a partir de la sexta a octava semana, debido a que se superpone por la etapa writing. Entonces, generalmente los videos y las evaluaciones se hacen a partir de la novena semana. ¿Cuál es la característica de estos movimientos? Son de amplitud pequeña, velocidad moderada, de una aceleración variable, continuos, siguen un ritmo y es en todas las direcciones y en los planos. Los movimientos Fitchetti lo podemos considerar positivo cuando son continuos o cuando son intermitentes, pero cuando son muy esporádicos ya lo podríamos considerar como un Fitchetti negativo, como si no hubiese Fitchetti. Generalmente los Fitchetti lo encontramos mayormente continuos entre la novena a doceava semana post término. En este tipo de patrón de movimiento, cuando se encuentra un Fitchetti positivo, consideran que a un futuro el 97% tiene un desarrollo neurológico normal. Cuando encontramos un movimiento Fitchetti negativo, generalmente tiene un desarrollo neurológico patológico y está altamente relacionado al parálisis cerebral. Acá podemos ver un ejemplo de movimientos Fitchetti. Acá podemos ver primero el paciente parte de una postura de tónico cervical asimétrico, con un hemicuerpo derecho en extensión. Podemos ver acá movimientos Fitchetti en muñecas, en pies. Como pueden ver, son movimientos pequeños, movimientos en todas las direcciones. Generalmente mencionan que es como si estuviese bailando el pequeño, ¿no? También tiene movimientos Fitchetti en hombros. Bueno, acá no se ve por la imagen, pero también tiene movimientos Fitchetti en las caderas. Estos movimientos son movimientos continuos, ¿no? Este es un Fitchetti continuo. Caemos en las piernas, en las muñecas. Son movimientos pequeños. Acá podemos ver otro ejemplo de movimiento Fitchetti. En este caso, en este bebé se encuentra el movimiento Fitchetti en muñecas, en pies. Ven que los tobillos se movilizan. Tiene un movimiento pequeño en todas las direcciones. También el movimiento Fitchetti en hombros. ¿Cuándo es un ejemplo de Fitchetti negativo, no? Es cuando no va a haber este movimiento pequeño en todas las direcciones, no va a ser continuo, pueden encontrarse movimientos esporádicos. Entonces, en este pequeño, podemos ver pequeños movimientos de muñeca y de tobillos, pero es en una sola dirección, no es en todas las direcciones. Tiene un movimiento escaso. Entonces, este paciente tiene un Fitchetti negativo y tiene una alta probabilidad de tener en un futuro un daño cerebral, ¿no? ¿Cuándo es Fitchetti anormal? Son movimientos de ampli
de amplitud y velocidad incrementadas, son sacudidas exageradas, pueden existir movimiento en todos los planos, su incidencia es rara y tiene un valor predictivo para parálisis cerebral bajo. Entonces, este tipo de patrón de movimiento lo comparan con el movimiento caótico, que es bastante similar, pero el movimiento Fichetti anormal es en la etapa Fichetti, ¿no? Son movimientos desorganizados, bruscos, poco elegantes, en todas las direcciones. Parecieran como si fuese movimiento en sacudidas. Entonces es un patrón bastante parecido al patrón caótico, ¿no? Entonces identificamos estos patrones de movimiento, por ejemplo, en la etapa pretérmino y en la etapa writing. Si tenemos un movimiento normal, generalmente cuando pasan a la etapa Fichetti, tienen movimientos Fichetti positivos, movimientos normales. Y al momento de ver su desarrollo neurológico, su desarrollo psicomotor, tiende a tener un desarrollo psicomotor normal. Poco es la probabilidad de que tenga un déficit neurológico mínimo. Cuando evaluamos pobre repertorio en el caso de la etapa de pretérmino de writing, en este caso sí podría tener un desarrollo normal, pero también hay una probabilidad de tener un Fichetti anormal y un Fichetti ausente. En el caso de los movimientos crane synchronized, generalmente en la etapa Fichetti tiende a tener un Fichetti ausente, un Fichetti negativo. O también puede, una poca probabilidad de tener un Fichetti anormal. En el caso de la etapa Fichetti, cuando tiene una ausencia de movimientos Fichetti, un Fichetti negativo, generalmente terminan teniendo un desarrollo psicomotor anormal y está bastante relacionado con parálisis cerebral. En caso de un Fichetti anormal, puede terminar en un desarrollo normal o un déficit neurológico mínimo, o puede también terminar una parálisis cerebral. Entonces terminamos con el examen de movimientos generales de Prechtl. Ahora vamos a pasar al otro examen, al otro test que también tiene un buen valor predictivo para parálisis cerebral, que es el examen neurológico de Hammersmith, que es el test de Hind. Entonces, ¿qué es el examen neurológico? Este es un examen estandarizado, validado para el uso de infantes. Tiene una buena fiabilidad interobservador, incluso en personas sin experiencia. Identifica niños con riesgo de PC y posteriormente se puede determinar una gravedad de las secuelas motoras. También podemos evaluar con este test, podemos realizar un seguimiento longitudinal de estos pacientes de alto riesgo neurológico y este test está validado para pacientes de entre 2 a 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Este test necesita cosas muy simples que son imágenes que son para evaluar seguimiento visual. Necesitamos una cinta métrica, necesitamos un martillo de reflejos, necesitamos un juguete o un elemento que emita un sonido para evaluar seguimiento auditivo y necesitamos su ficha del test, ¿no? Entonces, el test de Hind está dividido en cinco partes. Está dividido en la evaluación de pares craneales, en la evaluación de la postura, en la evaluación del movimiento y en la valoración del tono muscular. También en los reflejos y reacciones posturales se evalúa todas estas partes de una evaluación neurológica. Se clasifica del 3 al 0 y se puntúa.
El test de Hind tiene anexos como es evaluar la conducta y los hitos motores, pero esto no está dentro de del puntaje general del Hind. Entonces, ¿cómo examinamos cuando el paciente se examina cuando el paciente es tranquilo, 1 o 2 horas después de la toma de leche? Los autores del test de Hammersmith recomiendan que primero evaluar y observar los movimientos del paciente, después evaluar una respuesta visual y auditiva y después manipular al paciente. También podemos ver que en el manual de Hammersmith recomiendan que sea la puntuación con un círculo, también que puede evaluar en un punto intermedio entre estos dos ítems. Y también en el caso de que se evalúe en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo, pues puede seleccionar un ítem el derecho y otro ítem el izquierdo, ¿no? En el caso de mi hemiplejía se va a ver una diferencia en el lado derecho con el lado izquierdo. Acá vamos a ir ítem por ítem rápidamente. Acá podemos ver que está evaluando primero con una imagen. Los autores recomiendan que sea a 30 centímetros de la cara del paciente. Se evalúa primero de forma horizontal y vertical, de ahí en X, en círculo. Y eso es para evaluar la apariencia ocular, ¿no? Para ver si los movimientos son conjugados o de repente hay una desviación intermitente, una desviación permanente, ¿no? Lo cual nos indicaría un estrabismo. Posteriormente, evaluamos una respuesta visual se evalúa en todo el arco de movimiento. También evaluamos una respuesta auditiva, ¿no? Con una campana, con un sonajero. Y también podemos poner si esta respuesta auditiva es normal en los lados, si es agudosa o asimétrica, o si no hay ninguna reacción en los estímulos. Y en el caso de ítem de succión de oclusión, mencionan que se puede hacer que le dé lácteo en el momento del test, o de repente se puede hacer en forma indirecta, ¿no? Se le pregunta a la madre si tiene una buena succión de oclusión, si de repente tiene una pobre succión de oclusión o si no tiene reflejo de succión, ¿no? Indirectamente le preguntamos signos de diastasis respiratoria en el momento de la succión o si le niega el pecho al bebé, ¿no? En caso de apariencia facial, yo generalmente lo evalúo al final, ¿no? Después de evaluación de todo el movimiento, de todo el paciente, al finalizar todo el test, vemos si el paciente no sonrió, si reaccionó a los estímulos, si hizo muecas, o si de repente el paciente solo cierra los ojos, pero no completamente, o si tiene pobre expresión facial, o si es enteramente una fase inexpresiva y que no reacciona a los estímulos. En cuanto a la postura, acá podemos ver que están evaluando en sedente, vemos que su cabeza está centrada. Que no está inclinada ni marcadamente inclinada hacia adelante o hacia atrás. Entonces lo evaluamos con 3 puntos. Su tronco también está completamente recto. Lo evaluamos con 3 puntos. No está ni encorvado, ni hiperextendido, ni muy encorvado, ni se dobla para un lado. En la posición de los brazos, en una posición neutra, como pueden ver acá en la imagen, no está ni rotado internamente o externamente. Entonces se considera, si es una posición neutra, se considera 3. Sus manos, si están abiertas, como este paciente, se considera 3. Si están en una posición de aducción o mano cerrada de forma intermitente, lo consideran 1. Y si es una mano en puño o con pulgar atrapado, se considera 0. En cuanto a la posición de las piernas, si están completamente extendidas, se considera 3. Una rotación externa leve, 2 puntos. Una rotación marcada o una flexión entre 15 a 20 grados se considera 1 punto. Por ejemplo, acá vemos que tiene una flexión entre 15 a 20 grados, entonces consideramos 1 punto. Si es una flexión marcada, lo consideramos 0 puntos. En cuanto a los pies, acá vemos que está en una posición neutra, vemos que la pierna está alineada al pie,
No hay ninguna rotación interna o externa como para calificarlo como uno, o no hay una rotación interna o externa marcada, ¿no? Como para clasificarlo como cero. Entonces, este lo clasificamos como tres. También en esta parte de este ítem, también menciona que lo deberíamos evaluar en bípedo para ver si tiende a tener la pisada en puntillas o si los dedos están hiperextendidos o encogidos. En cuanto a la evaluación del tono, acá ya evalúan el signo de la bufanda, como pueden ver acá en la imagen de acá. Evalúan la elevación pasiva del hombro. Entonces, en estos dos test, en cuanto al signo de la bufanda, se ve la posición del hombro, ¿no? Si le pasa la línea media o está en la línea mamilar, ipsilateral, lo consideran 3 puntos. Si sobrepasa la línea media y llega a la línea axilar anterior, lo considera 1 punto. Si sobrepasa la línea axilar media, o si de plano es una llega a la línea axilar ipsilateral, lo consideran 0 puntos. En cuanto a la elevación del hombro, si es una resistencia fácil de vencer, lo consideran 3 puntos. Si lo consideran una resistencia difícil de vencer, 2 puntos. Si no hay resistencia, 1 punto. Y si hay una resistencia excesiva, 0 puntos. En cuanto a la pronosupinación, acá vemos que está con una mano, coge el codo y con la otra mano la muñeca y hace una pronosupinación. Si no hay ninguna resistencia, lo consideran normal como 3 puntos. Si hay una resistencia leve, 1 punto. O si no puede realizarse la pronosupinación, lo consideran 0. En caso, para evaluar el tono de los músculos aductores, se evalúa con una rodilla en extensión, se evalúa el ángulo que forman las dos piernas. Generalmente es normal entre 15 a 80 grados, ya de 15 a 60 se considera patológico, más de 70 se considera 1 punto y menos de 80 se considera 0 puntos. En cuanto al ángulo popliteo, acá podemos ver que hay una hiperextensión de la cadera y se realiza una extensión de la rodilla. Un ángulo popliteo normal es entre 150 a 100, ya se considera 2 puntos entre 150 a 60, 1 punto cuando es alrededor de 90 o más de 170, y menos de 80 se considera 0 puntos. Después evaluamos la dorsiflexión del pie. Tenemos que tomar en cuenta que la rodilla en extensión y evaluamos la dorsiflexión del tobillo. Igual también entre 30 a 85 grados se considera normal y ya una alteración de esto se considera ya patológico y disminuye el puntaje. En el caso de incorporarse para sentarse, se coge al paciente primero en una posición inicial de supino, se le coge al paciente de los brazos y se le realiza un sedente. Si la cabeza sigue al tronco, se considera normal. Si la cabeza cae en relación al tronco, se considera ya patológico y lo podemos puntuar en uno, o si es una hiperextensión de cuello moderada, grave, se considera cero. También se le coge al paciente una suspensión ventral, se le coge del tronco y el abdomen, y evaluamos cómo es la reacción de su cabeza. Podemos ver que acá una cabeza, la cabeza se extiende, el tronco se pone recto y sus miembros se flexionan ligeramente y se abducen, ¿no? Como vemos en esta imagen. Cuando cae la cabeza o flexiona el tronco, se considera ya patológico. Cuando es acompañado de hiperflexión de miembros, de 4 miembros, se considera 1 punto. Cuando es hiperextensión de 4 miembros, se considera 0 puntos. En cuanto a reflejos, bueno, se evalúa el reflejo bicipital, rotuláneo de Aquilio. Si hay una respuesta incrementada, 2 puntos. Si están exaltados, 1 punto. Si hay este aumento de la respuesta asociado a un clonus o un reflejo ausente, se considera 0 puntos. En cuanto a reacción de protección de brazo, si al pasar de supino a sedente, se tiende a tener una buena reacción de protección de brazo con un brazo en extensión y una mano abierta, se considera 3 puntos. Si al hacer este movimiento
se está el brazo en semiflexión, se considera un punto, y un brazo completamente flexionado se considera cero puntos. Al realizar una suspensión ventral, se le estimula en la planta del pie, se le estimula en la planta del pie. Si vemos un movimiento, una flexión simétrica, se considera una flexión simétrica de miembros inferiores, se considera tres puntos. Si una pierna mueve más que la otra, se considera un punto. O si de plano es tiene una postura de piernas cruzadas o piernas en tijera, se considera cero puntos. También al hacerles reacciones posturales de inclinación lateral, vemos si se le inclina 45 grados y el lado contralateral a la inclinación hace una flexión y abduce miembro superior y también abduce miembro inferior contralateral a la inclinación, se considera tres puntos. Si solo hace una abducción leve, se considera dos puntos. Si no hace ninguna abducción, un punto. Y si esto está acompañado con una alteración, una flexión en el tronco, se considera cero puntos. También el reflejo de paracaídas, acá vemos que acá le están estimulando el reflejo de paracaídas, acá lo tiene positivo, se considera tres puntos. Y si tiene un reflejo de paracaídas ausente, lo consideramos un punto. Y este ítem es específicamente a mayores de 6 meses, ¿no? En menores de 6 meses no se evalúa este ítem. En cuanto a los movimientos, podemos observar dos características que se evalúa: es la cantidad de movimientos y el tipo o el carácter de movimiento. Cuando son movimientos, la cantidad es normal, lo consideramos tres puntos. Cuando son excesivos o lentos, un punto. Cuando son muy escasos o ausentes, cero puntos. En cuanto al tipo o a carácter de movimiento, tres puntos cuando son fluidos, sueltos, alternantes, un punto cuando son bruscos, entrecortados o hay un temblor leve, y cero puntos cuando son bruscos, rígidos, sincrónicos, espasmódicos, atetósicos, cuando hay temblores intensos, cuando hay espasmos mioclónicos o distónicos. Entonces, al terminar esta evaluación de Heim, que es el test de Hammer-Smith, se suma todos estos puntajes y lo que no, el score resultante, tenemos que ver si está dentro de lo normal o no. Ya los estudios mencionan que un puntaje menor a 57 a los 3 meses tiene un 96% de valor predictivo para parálisis cerebral. Ya un puntaje menor a 73 puntos a los 6, 9 y 12 meses tiene un valor predictivo del 90% para parálisis cerebral. Y mencionan de que un puntaje menor a 40 ya es casi indicativo de parálisis cerebral. Adicionalmente, estos puntajes no pueden dar pronóstico. Por ejemplo, un puntaje a los 3, 6, 9 o 12 meses que sea entre 50 a 73 generalmente indica una hemiplejía. Cuando es un puntaje menor a 50, generalmente indica una cuadriplejía o una afectación bilateral. En cuanto al pronóstico de marcha, se toma en cuenta los Heines de 3 a 6 meses, en la cual un puntaje entre 40 y 60 puntos se considera que el paciente va a deambular, va a tener una marcha independiente. En cuanto a un puntaje menor a 40, está relacionado a pacientes que no deambulan, pacientes que van a necesitar algún apoyo, un tipo de apoyo ortético, algún tipo de andador o de plano una silla de ruedas, ¿no? También nos da pronóstico también a los 2 años, a los 4 años. En este caso es un estudio que se evaluó puntajes a los 9 y 14 meses, pero en pacientes con encefalopatía hipóxica isquémica. ¿Qué es lo que nos dijo este estudio? Es que, por ejemplo, en pacientes que están gravemente afectados, que tienen un puntaje menos de 40 puntos, a los 2 y a los 4 años, ninguno de estos pacientes logró sentarse o caminar. En cambio, los pacientes que tenían mayor a 67 puntos no lograron un puntaje óptimo, pero
Estos pacientes a los 2 años, el 97% logra caminar de forma independiente, al igual que a los 4 años. En cambio, los pacientes que tenían un puntaje entre 40 y 66, a los 2 años el 100% logró sentarse y cuando fueron pasando los meses, el 13% logra una independencia de la marcha. A los 4 años, el 25% logra caminar sin restricciones, pero el 13% logra caminar con una asistencia a la movilidad. El 62% es incapaz de caminar, pero con algo de movilidad propia, puede estar gateando o rodando. Entonces, esta es parte del primer estudio que les mencioné, en la cual recomiendan que para pacientes con alto riesgo neurológico, con alto riesgo de desarrollar parálisis cerebral, tomemos en cuenta test para evaluar tres cosas. Un examen clínico neurológico, que son el test de Heine, que es el de Hammersmith. Tener un estudio de imagen, como es la resonancia magnética. Y tener un test motor, ¿no? Que son el movimientos generales de Precht, el TIMP, el DAISY, el IMS, que son los que ya había mencionado con anterioridad, ¿no? Entonces, acá podemos ver en este artículo que es posterior al primer artículo que recomienda evaluar todos esos exámenes, pusieron en práctica e implementaron estas recomendaciones y hicieron un seguimiento a partir de los 3, 4 meses con Heine y movimiento y con el test de Heine, que es de Hammersmith y movimientos generales y TIMP. Hicieron controles a los 6, 9, 12 meses, a los 18 meses, entre los 22 y 26 meses, a los 30 meses, a los 33 y 33 meses. Entonces, al tener varias evaluaciones como Heine, varias evaluaciones motoras, vieron que diagnosticaron tempranamente parálisis cerebral. Vieron que generalmente diagnosticaban a los 18 meses parálisis cerebral. Pero utilizando este método de intervención, lograron un diagnóstico de 13 meses. Y al igualmente concientizaron al equipo clínico sobre el diagnóstico e intervención temprana en parálisis cerebral. Posteriormente, ya en el 2020, ese es otro artículo que implementó también estas recomendaciones de diagnóstico temprano de parálisis cerebral. Pero ya en diferentes hospitales, tanto rurales como urbanos, en Estados Unidos, fue un estudio multicéntrico, ¿no? Que se evaluó en Estados Unidos, en Houston, en Texas, en California, en Washington, en diferentes hospitales y lo que recomiendan es que lo evalúen, es que la evaluación sea de un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, acá recomiendan de que sea la evaluación sea de parte de un neonatólogo, un neurólogo, un fisiatra, que sea también parte del equipo los terapistas físicos, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología. Que tenga también una evaluación social también del paciente. Entonces, ven que acá podemos ver de que esto no, esta, estos programas no se pueden hacer solo por ser, un solo servicio, tiene que ser la unión de varios servicios o varios departamentos. Entonces, en este estudio ampliaron un poco más su inicio de la intervención, su inicio de evaluación. Ya los anteriores estudios planteaban que tendríamos que comenzar la evaluación entre los 3 o 4 meses, pero en este estudio recomiendan que deberían iniciar la captación y la intervención y la detección de pacientes con alto riesgo desde UCI neonatal. Entonces mencionan de que captaban estos pacientes, hacían un censo, quienes tenían factores de riesgo. Generalmente todos los pacientes de UCI tienen factores de riesgo, pero hacían este censo, veían qué pacientes
se realizaba en movimientos generales de Prechtel y se les hacía resonancia magnética. Posteriormente, después, estos videos pasaban a la evaluación de un personal capacitado para este estudio. Después, si tenían alguna duda con qué tipo de movimiento era, pasaba a un segundo revisor. Y después de estas dos revisiones, veían si tenía o no tenía algún patrón patológico. Ellos se centraban mayormente en los crane synchronized. Si tenía un movimiento crane synchronized, que es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para parálisis cerebral, mencionaban que con este tipo de patrón ya indicaban una resonancia magnética, iniciaban la intervención y ya tenían que hablar con el familiar. Y posteriormente ya daban el seguimiento a los 3, 4 meses con movimientos generales, pero ya en la etapa Fidgeti, con el test de Heine, el test de TIMSS y todos los test que ya he mencionado con anterioridad. Y en este caso, en estos pacientes le hacían seguimiento hasta los 12 meses. Y mencionan también, que eso es algo importante, que si en las primeras resonancias magnéticas salían negativo, pero con test motores, test de evaluación neurológica patológico, se debería repetir una resonancia magnética a los 2 años. E incluso también ver la posibilidad de un estudio genético, ¿no? Porque también sabemos que de 10 a 15% de las parálisis cerebrales no encontramos un daño en un estudio de imagen, sino que podrían ser de origen genético. Entonces, al implementar todo este protocolo de intervención en pacientes con alto riesgo neurológico, vieron de que su edad de diagnóstico de parálisis cerebral pasó de 19.5 meses a 9.5 meses, implementando toda esta intervención, ¿no? Entonces, prácticamente pasó de más de 1 año y medio a menos de 1 año el diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda la exposición que le he brindado? Es que en todos los hospitales deberíamos de implementar programas estandarizados de seguimiento para pacientes de alto riesgo, para identificar parálisis cerebral tempranamente, ¿no? Entonces, también es conocer la importancia del equipo interdisciplinario, ¿no? Esto se vio en Estados Unidos bastante. No es que no tenían personal capacitado, todo su personal era capacitado, pero no había una integración entre el equipo. Entonces, cada servicio, cada departamento hacía estudios similares y se perdía cierta información de estos estudios que ellos hacían. Por eso es muy importante que todos estos programas sean parte de un equipo interdisciplinario, ¿no? También tomar en cuenta que tenemos que tener una capacitación constante. En caso de los test o evaluaciones que yo he mencionado, los estudios, la evaluación de movimientos generales de Prechtel necesita una capacitación previa. Se realiza una capacitación básica y avanzada. Esta capacitación en sí es un poco cara. Hace como 2 años están viniendo de otros países a hacer la capacitación acá a Perú. Antes no venían a hacer la capacitación, solo lo hacían en México, por ahí en Argentina, en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa, pero ya están viniendo a capacitarse. La capacitación es cara, pero tomamos en cuenta de que en sí la evaluación, cuando tú ya tienes la capacitación, no necesitas más grandes cosas, solo necesitas tu celular y tomar la atención y superar un poco la curva de aprendizaje, ¿no? Para que puedas tener una buena capacidad de determinar ciertos patrones anormales. En el caso del test de Heine, que es el test de Hammersmith, no necesitas una capacitación previa. Hay videos que están, videos de que videos en las páginas de internet que son propias de Hammersmith. No cuestan tan caro, me parece que están 15 libras al cambio de acá de soles, no es un precio muy caro.
No es necesaria una capacitación para desarrollar el test, pero sí es necesario ver los videos. Y en sí, algunos estudios mencionan que sí es importante hacer varios test de Hammersmith para que sí sea una evaluación confiable. En el caso de los otros test, evaluaciones motoras, algunos necesitan unas capacitaciones, otros no. Pero sí necesitamos estar capacitándonos constantemente. Y por último, pero no menos importante, es la intervención temprana, ¿no? Entonces, para nosotros como servicio de como departamento de medicina física y rehabilitación, es muy importante tener una intervención temprana en estos pacientes. Generalmente, tenemos parálisis cerebrales que llegan ya a partir de los 2 años, 3, 4, 5 años, cuando ya tienen defectos motores ya marcados, tienen acortamientos musculares, tienen luxación de cadera, escoliosis. Entonces es porque no se ha tenido una intervención temprana. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un diagnóstico temprano. Por eso es muy importante tener un diagnóstico temprano para nosotros hacer una intervención temprana en estos pacientes. Bueno, eso sería todo y ha sido un gusto exponer para ustedes.